And I used to think that I wasn't wild enough, but I won't waste my time trying to figure out why you playing games, what's this all about? Hello, bros. Hello, Mr. Hector. How are you? You're welcome. Hey, nice dick. Very nice dick. Pues no, al rato vamos a ir a lo del evento que haya dicho ayer, que es el de la premiación. ¿Cómo se llama? Festival de Girona. Festival Internacional de Girona. Y si escuchan a alguien más hablando es porque estamos en clase de inglés. Superlative adjectives. Ahí está la clase de inglés. El maestro, pero pues ese evento es hasta las 8. Este evento es hasta las 8. Y entonces ahorita estamos esperando un ratito más para irnos. Y pues nada, es de los primeros videos que grabo con la cámara. Bueno, de hecho sí es el primer vlog que grabo con cámara. Y pues nada, aquí estamos en las computadoras de la universidad. Son Macs, nomás que edición color negro. Y 2000 años más tarde. Ahorita nos vamos a preparar para irnos para allá. Miren. Y más elegante que Cristiano Ronaldo, ¿eh? Y ponte. Ten, te lo he puesto. ¿Quieres grabar? Ahí está grabando. ¿Qué voy a grabar? Ah, no, no, mientras pues grabar. ¿Quieres llevar la voz? Ahí está, gente. Nada más faltan aquí unos arreglos. Mames, ¿quién está aquí cagando? Debe. Huele bien culero. Mames, huele bien culero aquí. Me voy mejor. Estamos hacia la oruga porque no hay presupuesto para un Uber. Y espero no verme tan oscuro. Es que se ve lindo. La oruga. Logramos salir vivos de la oruga. Iba con la puerta abierta, pero salimos vivos. Pasamos a... ¿Qué refrigerio vas a elegir, Héctor? Lo que estoy viendo, güey. Ay, que sea bueno, unas Quaker para que no te estriñas. Mis favoritos, una delicia. Los bigotes. Es que no hemos comido, banda. Yo vengo al evento porque me dijeron que iban a dar tacos. Sí, bueno, sí dan tacos aquí. Si no, para irme. No sé, güey. Creí que era más fácil vloguear con una cámara, pero ya veo que no es así. No sé, yo creo que unas mantecadas. Dándole lo tradicional al centro, banda, con un pinche Porsche. ¿Qué les gusta de andar en un bochito? Ciudad de ricos aquí. 2000 años más tarde. ¿Cómo estás? Ahorita nos estamos tomando unas fotos allá atrás. Allá atrás. Porque allá se ve chidillo. Allá donde se ve aquel fondo, las escaleras, aquellas luces, allá nos estamos tomando fotos. Aesthetic, pero por la neta mi fotógrafo
neta mi fotógrafo no se la rifa. El fotógrafo anda pensando. Pero el que toma estas fotos. Anda, ¿qué es esa verga? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Yo no tomé eso. Bien, hincar, miren. Y pues miren, se ve bonito, miren, yo nunca había venido al Hotel Monteleón, pero pues se ve bonito. Venimos a apoyar acá a los Titanes UDL que van a concursar por el cortometraje. Y pues nada, Mr. Victor. ¿Qué le piqué? Pero no, es el Zoom. Y pues nada, gente, yo creí que íbamos a llegar bien temprano. Yo creí que íbamos a llegar bien temprano y de hecho llegamos temprano, pero pues para alcanzar disque adelante, pero nos entraron hasta acá atrás. Pero igual ahí acá arriba tenemos una pantalla. Sí, tenemos una pantalla. Yo creo que aquí lo proyectan también. Aquí andamos, venimos con Guillermo del Toro nosotros. Ahí lo pueden observar. Que no lo alcancen a ver, pero allá ese que se ve es Guillermo del Toro. Nomás que anda aquí en León, ¿no? De visita. No se alcanza a ver, banda. A ver, deja de enfoco que me acostumbré al enfocado. Ahí se ve Cerveza March. Y Héctor, por primera vez va a tomar alcohol. Entonces, es mi primera vez tomando alcohol, entonces, a ver qué tal. Seguramente mejor la dejaron. Dale. ¿Qué tal? ¿Está rica la cerveza? Sí. Qué bueno. ¿Qué? ¿No te gustó? Sí te gustó, a ver, déjala probar. Hoy no llegan gente, las morras chidas aquí a la premier de Spider-Man, no, wey, home. Wey, Pónganlo, wey, home. No, wey, es la premiere de Avengers Endgame por Canal 5. Más que Canal 5 hizo un evento para promocionarlo aquí. Pónganlo, wey, una disculpa la cirrosis. Hay una actividad en esta región siempre. Y siempre te sinofío, creo, y siempre te lo seré. Por esta cosa maravillosa que me ha regalado, que es esta escalinata, una réplica de todo complejo arquitectónico que hay allí. Y curiosamente, Guanajuato es patrimonio mundial del patrimonio cultural de la humanidad. Fast car with the brakes off, we don't need to see that far. Yeah, I see you're a hot thing. I know I'm an option, it ain't gonna break my heart. We can make a plan instead of talking. We could check the vibe up in the room. Just saying, I'm not one to just talk, babe. So tell me what we gonna. For you tell me you